Fiales, PRIXLINES, de todo el mundo. Si queréis trabajar en España, ver casos reales y sin adoctrinamiento, este canal de PRIXLINE es vuestro canal. Hoy vamos a hablar del trabajo de autónomo en España, que lo preguntáis mucho en Telegram. ¿Cómo ser autónomo? ¿Cómo ser autónomo en España? ¿Y cómo ser autónomo en España siendo extranjero? Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Y luego, como siempre, me podéis preguntar todo lo que queráis, tanto los que están en la sala de Zoom, como los que veis luego el vídeo en los comentarios, como los que lo veis en directo, ¿vale? Los que todavía no estáis suscritos, pues no sé a qué esperáis, porque emitimos todos los días en vivo, ¿vale, PRIXLINES? Bueno, quiero saludar a todos los países, prestar atención, si algún país no lo digo en el que estáis, decírmelo, pero si lo he dicho, no me lo digáis, porque me vuelvo loco buscando en la lista, ¿vale? Que ya me ha pasado varias veces. Saludo a todos los que estáis en España, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad y Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, las Tres Guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal y Siria. Si alguno de vosotros ve el vídeo desde algún país que no he mencionado, que me lo diga, como hicisteis todos los que acabo de mencionar, y lo añado a la lista. Soy Luis, emitimos todos los días en directo los PRIXLINES de cualquier parte del planeta, los que están en la sala de Zoom, que estáis todos invitados, y yo me encuentro en Madrid, ¿vale? Y muchas gracias a todos los que veis el vídeo, a todos los que colaboráis respondiendo comentarios, tanto en Telegram como en el chat ahora en vivo, como en los comentarios. Muchísimas gracias. Hoy quiero felicitar especialmente a Sebas, ya que él sabe cómo, ha aprendido un PRIXLINER avanzado, sabe cómo sacar el dinero de Argentina sin impuestos, países y sin rollos. Se ha estudiado todos los vídeos relacionados con el tema, cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. El que quiera aprender más, él está en Telegram. Felicitaciones, Sebas, PRIXLINER avanzado. Bueno, pues nada, vamos a ir al grano. Os recuerdo, ayer estuvimos hablando de brujas en España. El que no viera el vídeo, pues debajo lo tiene, muy interesante, con el magistrado Don Jesús. Os recuerdo también que aquí estamos sin ánimo de lucro. Yo no os pido dinero, no gano dinero con esto. Tampoco lo quiero perder, ahí sí que os pido que algún anuncio que os ponga YouTube, o si me queréis mandar un super chat, es bienvenido, ¿vale? Pero para cubrir gastos simplemente. Tenéis el grupo de Telegram, que estáis todos invitados, sin Patreon ni sin nada, lo tenéis el enlace debajo de este vídeo. Ya somos más de 4.000 personas. Gente de bien, como decís vosotros, gente que quiere trabajar en España, no pedir ayuditas. Y también el que quiera participar en los próximos vivos, debajo del vídeo también tenéis el enlace a la sala de Zoom, que también es totalmente gratuito, ¿vale? Y os ruego que dejéis las preguntas y las aportaciones que queráis, tanto en Telegram como en los comentarios, porque aumentan la inteligencia colectiva, ¿vale? Aprendemos todos. Yo el primero, aprendo de vosotros. Bueno, pues vamos al tema de hoy, PRIXLINES, os lo explico sencillo, y luego todas las dudas que tengáis, vosotros podéis preguntarme, ¿vale? Por ejemplo, yo os digo una cosa, una buena recomendación que os hago para el que quiera trabajar en España y no encuentre trabajo, por el motivo que sea, yo le recomiendo que se haga autónomo. Así os lo digo, ¿vale? ¿Qué es un autónomo? Pues lo dice la palabra, no necesita más. Un autónomo depende de sí mismo. ¿Quién puede ser un autónomo? Pues cualquiera, cualquier profesión. Pues mira, un carpintero, un pintor, un conductor, un consultor, uno que se dedica a hacer recados, cualquier cosa, un profesor, todos podemos ser autónomos. ¿Cuál es la diferencia entre ser autónomo y que te contraten? Pues que tú eres tu propio jefe. Y a día de hoy, hacerse autónomo en España es muy fácil. PRIXLINES, muy facilito. Es más, aprovecho para recomendaros un libro que yo me leí a los 14 años y me vino de maravilla. Yo siempre he sido autónomo. El libro se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. El que lo quiera leer, yo no os dejo aquí enlaces de afiliados ni nada, se lo busca, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Si no tenéis ideas, ahí las podéis tomar. Yo ese libro me lo leí un verano y me cambió la vida, os lo digo, a lo mejor no me hice rico, pero yo siempre he trabajado para mí mismo, el mejor libro, y cuando aquello no se llevaba tanto. Os aconsejo, insisto, el que no encuentre trabajo y la mejor opción. ¿Qué se necesita para ser autónomo? Pues nada, tener algo que aportar a la sociedad,
y ya está. Y muy sencillito darte de alta de autónomo. Simplemente es ir a la Seguridad Social y darse de alta de autónomo, que ya muchos de vosotros lo sabéis. Simplemente el coste que tiene son 50 euros al mes el primer año, muy poco coste. Y otra gestión que hay que hacer es ir a Hacienda y decirlo también: me voy a hacer autónomo. Y a Hacienda no le tenéis que pagar nada. Hacienda solo será cuando empecéis a ganar dinero. Sobre el dinero que ganáis, un pequeño porcentaje va para Hacienda. En otros vídeos os explico el porcentaje si me lo queréis contar, pero vamos, que como gasto fijo, lo único que vais a tener el primer año en España son 50 euros para la Seguridad Social. Porque aquí, como sois autónomos, digamos, la Seguridad Social la pagáis vosotros, no como otro alta que os explica la Seguridad Social cuando vais a trabajar para otra empresa, que lo paga la otra empresa. Aquí, como uno es autónomo, uno se lo come, uno se lo guisa. 50 euros fijos y ya está. Y Hacienda según lo que vayáis ganando. Pero al principio es poquito dinero. Y por último, un pequeño coste que también se me ocurre, si queréis, que os lo aconsejo, una gestoría que os lleve el papeleo, que tampoco es que sea mucho, pero uno mejor que se dedique a hacer el trabajo, y una gestoría barata te puede costar en torno a unos 40 euros al mes más o menos en España, que te lleve todo el papeleo, y así tú te dedicas solo a lo que es tu profesión, tu trabajo, ¿vale? O sea que yo fijo de coste veo 50 euros de Seguridad Social más 40 de una gestoría, las puede incluso haber más baratas, pero bueno, para que afinéis más o menos. Y ya está. ¿Quién puede ser autónomo? Pues cualquiera. Cualquiera, a ver si. ¿Qué os piden? Siendo español o estando en España, directamente, cualquiera. ¿Que queréis venir aquí? Pues necesitáis, o os digo, por ejemplo, una visa de emprendedor, visa de estudiante, estancia por estudios, o una visa no lucrativa, y al año siguiente convertirlo en un emprendimiento. Como por ejemplo en la sala de Zoom tenemos a Andrea, que creo que es su proyecto. Cualquiera de ellas, vale. ¿Qué pasa? La visa de emprendedor, si la pedís en el consulado, como deis con un mal consulado, va a ser complicada. Va a ser complicada, os van a pedir un montón de historias. Veros todos los vídeos que os he hecho, que ahí lo explicamos. La visa de estudiante es muy facilita que os la den. O incluso entrando aquí como turista, si lo pedís en los primeros 60 días, ya sabéis que podéis pedir el equivalente, que es la estancia por estudios. Con ambas podéis ser autónomos y dedicar a vuestra profesión por lo menos 20 horas a la semana. Nadie os va a estar controlando con un reloj. Y insisto, la profesión puede ser cualquier tema, hasta llevar recaos si queréis, ¿vale? E insisto, otra opción es venir, por ejemplo, con una visa no lucrativa y al año convertirla ya en un permiso de trabajo que se llamaría por cuenta propia, que es ser autónomo, es lo mismo. Permiso de trabajo por cuenta propia es lo que necesitáis para ser autónomos, salvo que, insisto, estéis con visa de estudiante, por ejemplo, ¿vale? O estancia por estudios, o con visa de emprendedor o alguna otra. Prilines, por mí, voy a cederle la palabra ahora, como siempre, a don Oscar Padrón, que es letrado, por si me quiere hacer alguna puntualización o él quiere hacer alguna ampliación del tema. Pero por mí he terminado, me podéis preguntar luego lo que queráis, tanto en comentarios como a los que estáis en Zoom. Y nada, pasamos a seguir aumentando la inteligencia colectiva. Don Oscar Padrón, le podéis encontrar en cualquier red social, ¿vale? Le cedo la palabra, don Oscar. Buenas tardes, Pirilines. Bueno, efectivamente, como dice don Luis, y un poco para que la gente se pueda ubicar dentro de la ley, esto que se les está recomendando, que ustedes pueden estudiar y trabajar, lo pueden conseguir en el artículo número 42 del reglamento, que es el de la ley, que es el Real Decreto 557 del 2011. En el 42 le aparece, ¿ok? Para agregar, mire, las últimas semanas ha preguntado mucha gente sobre el tema de autónomo. Y está preguntando por el tema de autónomo porque hay muchas empresas que les están preguntando a la gente cuando va a trabajar que si tiene permiso de trabajo como autónomo. Es una gran ventaja mantenerse como autónomo. Por eso mismo, don Oscar, he hecho este vídeo, efectivamente. Por eso mismo. Siga usted. Fíjense, es una gran ventaja. Bueno, don Luis tiene mucho, o sea, tenemos muy parecida forma de pensar. Yo tengo aproximadamente. Ahora, yo voy a dar un secreto a los prilines. Al pobre don Oscar Padrón, me acabo de dar cuenta que ni le digo los temas. Yo llego aquí y digo, hoy vamos a hablar de autónomos. Y él, sin prepararse ni nada, pero como tiene un gran saber, él ya está ahí en posición. ¿Qué le digo de los temas? Os enteráis a la vez que vosotros, prilines. Bueno, no le interrumpo más, don Oscar, perdone. Entonces, fíjense, yo tengo como 25 años que trabajo autónomo,
Mucha gente, hay un falso supuesto que cuando migras, yo tengo 5 años ahorita en Ecuador, el que tú seas autónomo es mucho más difícil. No, es al contrario. Las legislaciones no, generales, cuando tú te haces autónomo, te da dualidad. Te permite trabajar a alguien que te esté ofreciendo un trabajo, pero le das la facilidad que como autónomo no le generas pasivo, pero puedes hacer una relación laboral de tú a tú. Y eso evita que de repente quedes desempleado. Inclusive puedes trabajarle a muchas empresas si tú eres bueno, ¿no? Y haces tu trabajo bien. Entonces, te abre el abanico para trabajar y nunca te vas a quedar sin empleo porque tú no te puedes votar tú mismo. Yo, de verdad, Prilines, perdonad que vuelva a tomar la palabra, os lo recomiendo 100%. Hombre, uno que llega y tiene trabajo, bueno, y no que se quiere complicar la vida, vale, pero cualquier otro que no encuentra trabajo, en vez de estar lloriqueando, de verdad, haceros autónomos, 50 euros al mes, no es más. Pero don Luis, ojo porque el bicho está cambiando las relaciones laborales y la gente está preguntando y los empresarios están solicitando que si tienen el permiso Sí, autónomo. Y es muy efectivamente. fácil en España. Efectivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos. Mira, Amazon ya mismo, es que puede caber cualquier profesión. Repartidor, por ejemplo. Amazon ahora mismo en España, mirar el que esté en España ya que busque Amazon Flex, está buscando autónomos para repartir. Y ya esos están ganando a lo mejor 80 euros diarios. Vamos, en menos de un día ya has pagado el coste que tienes. Porque, insisto, el único coste que tiene el primer año en España son 50 euros a la Seguridad Social. Más vamos a poner 40 euros. Hablo al mes a una gestoría que te lleve el papeleo para dedicarte al trabajo y ya está, y punto. Y bueno, y luego sobre lo que ganes, pero según lo que vas ganando, eso ya es buena señal. Entonces, el de verdad, el que no encuentre trabajo, que se haga una visa de estudios, un permiso de estancia por estudios y se ponga a trabajar. Ya está, es un camino. Don Oscar, ¿quiere añadir algo más? Así, algo ahí en la ley. Fíjense que básicamente para declararte autónomo necesitas tres requisitos. Uno, un proyecto. Claro, haces un proyecto que sea muy, muy, Muy una sencillito, idea muy muy sencillito. sencillo que inclusive lo puedes hacer desde tu misma casa. Mire, don Oscar, un inciso, para usted mismo, no digo que lo haga, pero se me ocurre ahora mismo sobre la marcha. Consultor online de derecho, ya que es usted abogado, no le van a pedir ni un despacho, porque lo puede hacer perfectamente por Zoom. Es una tormenta de ideas que ahora hago No, ahí mismo. difiero un poquito, le explico. Si alguien tiene título profesional, no refiere al título profesional. ¿Por qué? Porque la ley le va a pedir la homologación. Ok, más Cierto, bien, cierto, es verdad. usted Perdón, tiene que perdón, estar perdón. pendiente con eso. Tiene razón, Ok. sí, es buena inteligencia colectiva. Acabo de aprender, efectivamente, si uno es médico, Ok. si uno es abogado o si uno es psiquiatra, para ejercer le van a pedir, pero bueno, se podría hacer la homologación Pero, del por título. ejemplo, tú podrías, en el caso mío, que soy abogado, yo podría ser consultor de emprendimiento. Por Eso ejemplo, puede ser perfecto. cualquiera, ¿vale? Me ha mejor, Eso puede ser exactamente, cualquiera. ya está, perfecto, Y perfecto. listo. ¿Y cuál es la experiencia que tienes que acreditar? Ah, bueno, si tú trabajaste en una empresa en tu país de origen, mira, yo trabajé aquí, hay unos cursos que tiene que se llama Empléate, que solo está gratis, No, y que son los además, don cursos Oscar, Carlos Slim. claro, y un Y inciso esos rápido. cursos. A lo mejor si tú te vas a un consulado borde, por así decirlo, como decimos en España, un borde, uno de estos que no ayudan. Y le quiero hacer la visa de emprendimiento para ser consultor, igual te empiezan a poner 20.000 pegas. Pero hay un truco, te vienes a España como turista, un truco legal. Te vienes como turista, te pides la estancia por estudios, te matriculas de un cursito barato y luego pides el permiso para trabajar, te lo van a dar así, así, volando, y no te van a pedir mucha historia. Y el proyecto, quien te lo pueda avalar, es por ejemplo, la Asociación de Emprendedores, que lo que va a revisar ahí, así cumple, tiene todos los requisitos, tiene la factibilidad económica, papá, y listo. Y eso es todo lo que te van a pedir. Y después hace lo que está diciendo Don Luis, la inscripción en el IES, que te va a salir muy barata, Eso lo 50 haces en un euros. momentito, don Oscar. En una Eso mañana te vas a la. inmediato. O bueno, se hace ya está online, que muchos prilines lo saben hacer por online. La única diferencia es que cuando uno va a trabajar para alguien, no hay que pagar nada. Os enseñé el otro día a hacer la inscripción en la Seguridad Social. Por cierto, el email que os di lo habéis saturado, pero en Telegram habéis puesto un email por cada provincia. El que esté todavía intentándose dar de alta, le invito a ir a Telegram, es gratis. Debajo del enlace está el enlace a Telegram.
Total, Y en recomendación general, para que su empresa tenga confianza, generen una página web que es muy barato ahora. Y como sistemas contables, tienen algunos que son europeos. Por lo menos yo uso uno alemán que se llama Billomat. Y nada, yo facturo ahí al sí, otro se lo mes, podría cobro hacer 6 incluso, euros al claro. mes. Don Oscar, el que sepa de contabilidad y de rollos de esto, se lo puede hacer él mismo, pero también otra opción. Aquí hay un montón de gestorías virtuales también que te llevan todo el tema contable incluso por 30 euros al mes. Las podéis encontrar, 30, 40 euros, 50 euros ya una cara. Para autónomos son muy baratitas, ¿vale? 30, por 30, 40 euros y os desentendéis del papeleo. Pero también el que lo sepa hacer se puede llevar su propio papeleo. Y como dice don Oscar, y ya estáis, ahorra esos 30 o Ahora, 40 a euros. reflexión, porque yo soy abogado. La ley te permite a tiempo parcial y autónomo. ¿Quién controla las horas de los autónomos? Ahí Efectivamente. se los dejo. Pues nada, Prilines, muchas gracias, don Oscar. Como siempre, está en la sala, podéis preguntarle lo que queráis, ¿vale? Ahora o el que quiera luego, en Telegram le tenéis también. Voy a ir, los que habéis levantado la mano, me voy a apuntar el orden. Mauricio, Luque, Andrea, Raúl, Marina y Mago Miguel, ¿vale? Voy por ese orden. Venga, Mauricio, pues puedes activarte el audio y ya puedes participar cuando tú quieras. Bueno, señor Luis, ¿cómo está? Señor Oscar, saludos a todos, saludos. Soy en Leganés, aquí en España. Señor Luis, quiero pues, decir algo antes de hacer la pregunta. Esto es lo que están hablando de lo de autónomo, sí sería muy aplicable para el señor Oscar aquí en España, ya que pues mucha gente me ha visto por acá por Prixlink y me llaman diciendo que le colabore con casos. O sea, entonces yo les digo, Tú no soy mismo ya, no abogado. sé a qué esperas, Sí. Mauricio. Ya, hombre, no te voy a dar caña, pero tú, por ejemplo. Ahora, bueno, ya sabes que han ampliado el estado de alarma, ya se me Señor. va la pinza, no sé, hasta el 20 de junio, ¿no? Corrígeme, o 21 de junio. 23, no sé. 23, veintitantos de junio, para no decir Gracias, cosas. aumento. Total. Vamos, te veo. Permiso de estancia por estudios. Y si no encuentras trabajo, hazte autónomo. Y no te vamos, Sí, yo eso te ya. yo os ayudo a mira, yo pongo mi granito de arena, yo os ayudo a promocionar, me lo acabas de recordar, aquí de forma altruista y gratuita, como a don Oscar Padrón, el que quiera un buen abogado. Yo los negocios que hagáis con los invitados, yo no entro ni salgo, yo lo hago sin ánimo de lucro, pero a mí me parece muy bien que si don Oscar Padrón quiere co cobrar su consultoría, pues las puede cobrar. Si don Mauricio Claro. quiere cobrar su asesoramiento por ir al campo, pues que yo ahí no entro ni salgo, ¿vale? Yo no gano nada, pero no me importa. Yo estoy aquí para apoyar a la gente de bien, como sois vosotros. Siga usted, Mauricio. Siga, siga. Sí, entonces pues quería decirles pues a las hormigas o a las personas que me escuchan que me llaman que yo no soy abogado, el abogado es el señor Oscar Padrón y pues yo he recomendado mucho que vean los videos de Prixlink que él muchas veces ha dado su número porque muchas veces me hacen caso que no entiendo qué me quieres decir yo, bueno, vean los videos de Prixlink y No, no, cualquier a cosa, ver, ahí es se van que a quedar. eso es de primero. A ver, aquí a Zoom no quiero a nadie que no se haya visto los vídeos de Priline, ¿eh? Claro, le digo, vean los videos de Aquí Prixlink, a los todos les Prilines digo. somos gladiadores avanzados, luchadores, que venimos, y lo primero, un gladiador se tiene que ver un poco el escenario y cómo es el campo de batalla, que es lo que le Sí, decía yo el otro claro. día a Mauricio, y verlo con realidad, que por cierto, he detectado por ahí canales que meten información tóxica. Cuidado, cuidado. Yo siempre os digo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y cada uno de vosotros toméis vuestras propias decisiones. Yo os estoy dando mi opinión de total buena fe. Y a mí no me paga nadie, ni trabajo para ningún partido político, ni para ningún Soros que quiere desestabilizar todo el planeta y va pagando ahí a sitios para que malmetan a la gente y les den malas esperanzas. Yo os cuento las cosas como un ciudadano español más. Tengo el tiempo para hacerlo y la tecnología, y en vez de ponerme a ver series, prefiero estar aquí con vosotros todos los días. Que lo sepáis eso claramente. Bueno, Mauricio, quiero hacer muy bien todo lo que la pregunta. nos estás enriqueciendo, con todo lo que estás diciendo. Que lo Bueno, sepas. muchas Sigue, gracias, sigue. señor. Bueno, voy a hacer ahora sí la pregunta que me hace una hormiga. De por cierto, muchas gracias por el nombre de las hormigas, señor Oscar, señor Luis. Bueno, y la pregunta es la siguiente. Hay una hormiga que tiene 57 años de edad. Lleva en España regular 26 años. ¿Qué pasa? Ella lleva cotizando 19 años, 3 meses y 3 días. Ella me dice que si ya puede acceder a la pensión cuando en España, según dicen, son 15 años de cotizante. Pues Esa buena es la pregunta pregunta. de libro que yo ahora no te sabría responder. Pero si lleva tantos años, ¿cuántos has dicho que lleva ya cotizando la hormiga?
19 años, 3 meses y 3 días. Pues, entonces ella me dice que le exigían 15 años de cotizante. Sí, yo ya creo está que regular sí. Hace 26 años. A ver, yo te digo una cosa, así de memoria no lo sé. Pero vamos, sin saber lo que digo que no lo sé, yo creo que es correcta la información que más o menos está diciendo. Yo me lo puedo apuntar, como me apunté lo del otro día del señor de los aviones, y te lo investigo. Si don Oscar te quiere añadir algo, pero vamos, sí, con 15 años cotizados. Bueno, le cedo la palabra a don Oscar para no meter la pata, sí, porque eso. Mira, fíjate, existe un documento, okay, que si quieres se lo subo dentro de un rato, que son los acuerdos bilaterales y el iberoamericano que tiene España en cuanto a la seguridad social. Ok, entonces, hay uno en el, si la persona es colombiana, hay uno binacional que es Colombia y España. Y ahí te dice los laxos, hasta cuándo se puede jubilar, cómo transfiere, si por ejemplo tiene su esposo en Colombia, y cómo le pasa, le transfiere allá. Entonces, pero es larguísimo. Don Oscar, ¿y usted sabe, así, pero muy rápidamente, los países que se puede transferir uno la pensión o la cotización que llevan? Hay algunos que me acuerdo rápido. Perú es uno, Chile es uno, Colombia, Argentina, Venezuela. Son, eso lo han suscrito, pues ya son, 11 ya países. Son un montón. O sea que todos esos, si uno, un preliner ha cotizado en alguno de esos países, se podía traer esos años cotizados para acá, ¿no? Para luego sumar. Sí, yo tengo el documento, yo se lo subo. Vale, pues un día de estos, sí, o lo sube o lo pone en Telegram, o un día si quiere nos lo. Pero yo nos se lo pongo en Telegram para que lo lea. Y está sencillito porque tiene los países y el pedacito que le corresponde a cada país. Perfecto. Señor Oscar, pero estos años, lo que ya lleva cotizado es aquí en España. O sea, no en Colombia, sino acá en España. Ah, pues entonces seguro que sí, Mauricio. Claro, que entonces es más fácil, claro. A España. Sí, sí, pero que ya ha cotizado en España, que ni siquiera es que haya cotizado en su país y se lo traiga, que lleva aquí en España todos esos años. Entonces, sí, hace aquí en España. Sí, bueno, yo te lo miro. ¿Cuántos años se necesita para empezar a cobrar la pensión, por así decirla? ¿Verdad? Yo te lo digo mañana, sí, Mauricio, ¿vale? Yo lo investigo. Sí. ¿Alguna pregunta, señor, más de las hormigas, Mauricio? Y una pregunta corta que no recuerdo, es que me preguntaron que cuándo se podía viajar de Alemania a España. Entonces, pues a ver, el Sánchez este que tenemos de presidente, que miente mucho, lo digo de verdad, que miente un montón, ha dicho que en julio. Primero de julio está bien. En principio, a primero de julio podéis viajar, y ha dicho cualquier turista, no ha dicho los de Europa sí, los de fuera no. Ha dicho que a principio de julio, que ya todos los turistas pueden venir a España. Lo ha dicho así varias veces. Ahora, os digo eso, pero también os digo, este señor cambia mucho de opinión, ¿eh? Pero vamos, en este momento, en julio ha dicho, el presidente del gobierno español. ¿Más cosillas de las hormigas, Mauricio? No, qué pena, ya, señor, muy amable, vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Luego, si quieres, si surge algo, levanta la mano, ¿vale? Pues Luque, okay. Lucas, perdón, te toca. Actívate el audio, ahí estás, ya estás. Buenas tardes a todos los prilines. Buenas tardes, tarde, Lucas. Mire, no sé si es mucho abusar, tengo tres consultas. Dinos dónde estás lo primero para que todos lo sepan. Ya, soy Lucas, estoy en Bolivia y estoy viendo las posibilidades de migrar con visa de turista hacia España. Dinos esas consultas, ahora, Lucas, sí. Ya, mi primera consulta es, si yo viajo con visa de turista y cambio mi estatus allá por una visa de estudio, por un estudio que sea unos 7 meses. Si a los 2 meses vuelvo nuevamente a mi país y quiero llevar a mi familia, ¿los trámites dónde los tendría que hacer? ¿En España o en mi país? Pues si ya estás aquí en España, los puedes hacer aquí en España. Te aconsejo yo. Si ahora te paso a don Oscar. Pero te digo una cosa, claro, si te matriculas aquí de un curso por 7 meses, se supone que tienes que seguir que hacer el curso, claro, no de repente a los 2 meses dejarlo ahí tirado e irte a tu país. Si es un viaje rápido, lo puedes hacer. A ver, vosotros podéis iros cuando queráis, por supuesto, pero si tienes la estancia, el permiso de estancia por estudios para hacer el curso de 7 meses, si haces un viaje rápido a tu país para traerte a tu familia, lo puedes hacer, pero claro. ¿Me entiendes? Te busco las pegas, Lucas, te busco las pegas. Sí, podrías traerte a tu familia como turistas y, vamos, mi opinión, yo siempre digo mi opinión, ¿vale? Ahora no nos cae que corrija, pero tú puedes traer. A ver, tú pides una estancia por estudios para ti, eso te da a ti derecho a estudiar, puedes ampliarla con un permiso de trabajo a medio tiempo, que puede ser autónomo por otra empresa,
Perfectamente, y puedes también ampliarlo con una residencia para tu familia. Entonces, ¿qué pasaría con tu familia? Que la podrías traer o llamarles y decir, ya podéis venir para acá. Y eso sí, te van a pedir, ellos no van a poder trabajar, ellos solo residir, ¿vale? Salvo que tu familia también se sacara una estancia por estudio si quieren trabajar. Ellos, si no se lo sacan, digamos, si cuelgan de ti, solo van a poder residir. Y lo único que te van a pedir es un poco que muestres más dinero para ellos, ¿vale? Para ti te han pedido mostrar 536 euros por mes, pues para tu familia te piden, no me tengo aquí las cifras exactas, ahora te las busco si quieres, Lucas, pero te piden un poquito más de dinero por ellos, ¿vale? Mostrar siempre, no dárselo a nadie, siempre insisto en lo de enseñar, ¿eh? Más cosillas. Disculpe, don Luis, no era el 75% por mi esposa y 50% justo, por cada hijo. Eso es, lo estaba buscando, Lucas, lo estaba buscando, me lo has ahorrado. Es que mi memoria es muy mala para ciertas cosas. Lucas, señor Luis, disculpe. Mira, Lucas, creo que te entendí que eras boliviano, ¿no? Sí. Sí, okay, es de Bolivia. Ok, fíjate, situar es la lógica, por lo que te está diciendo Luis. Si ustedes se vienen avanzada a España, okay, y hace su visa por estudio, perdón, su residencia por estudio, su estancia por estudio, ahí es estancia, usted puede mandarle y su familia se quedó en Bolivia, mándele el que usted está inscrito, hace toda su solicitud. ¿Por qué la tiene que hacer por estudio directamente? Porque acuérdese que a los bolivianos le piden visa Schengen. Entonces va a tener doble gasto. Entonces es preferible que lo haga de una vez con el tema de estudio y que los está adhiriendo a esa residencia que usted tiene, porque si los manda a traer, le van a cobrar Schengen y después tiene que hacer el adosarlo a esa residencia de usted. Que lo haga de una vez, le recomiendo. Claro, además que se va a ahorrar un pasaje. Claro, porque Lucas, si ¿tú por qué lo quieres? Ellos salen con visa, claro. Usted compra solamente un pasaje, que es el de ida. No, ¿por qué lo quieres hacer de dos veces, Lucas? Lo que pasa es que en el grupo estuve charlando con varios prilines y me recomendaban de que, o sea, en avanzada yo me fuera primero con visa de turista, me cambiara mi estatus de estudio y... lo que no teníamos claro era si, como ustedes me están comunicando, de que puedo hacer una solicitud, digamos, para que... Sí, sí, lo puedes hacer todo de golpe. Mira, lo que te dice don Oscar, mira, aquí os damos nuestra opinión, insisto, para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones. Yo tengo una opinión, a lo mejor don Oscar otra, otro en Telegram te dan otra, pero el que decide eres tú. Yo veo más, yo estoy de acuerdo aquí con don Oscar, lo veo más adecuado, os venís toda la familia de turista, pero toda, en los primeros 60 días. Te buscas un curso que a ti te guste, que sea económico o que sea caro, eso ya según tú. Y vas a la oficina de extranjería y dices, mire, quiero la estancia por estudios. Y quiero que mi familia se quede conmigo, que también han venido aquí. Y ya te lo van a dar, y te lo van a dar todo de golpe. Y luego ya te pides para poder trabajar, bien como autónomo. Ahí van a estar más dinero, don Luis, que él se venga en avanzada por seguridad, busca su curso y se establece con esa residencia de estudio. Y él le manda los documentos para allá o los requisitos y lo adquiere. Y así se ahorran la Schengen. Pues más mejorado, don Oscar, como siempre. Ya viene eso con está la aquí. Visa. Exacto. Disculpe, don Oscar. Entonces, el trámite de la documentación para poder traer a mi esposa y a mis hijos la haría en España y yo se la enviaría a Bolivia. Puedes hacerlo así. Perfecto. Más preguntas, Lucas. Más cosillas. Sí. Ya. La siguiente pregunta, don Luis, sería. Sí, espera un momento que voy a parar el vídeo. Estoy viendo, están diciendo en el chat en YouTube que son 190 espectadores y solo hay 90 likes. Ahora mismo a poner un like, por favor, que es gratis poner un like, que es lo único que os pido. Y no lo pido por mí, lo pido para que el algoritmo cada vez nos conozca más gente y más gente aprenda. Poner ahora mismo un like. Salir un momento del chat de YouTube, ponéis el like y los que lo estáis viendo luego igual, que luego lo voy a contar. El que no ponga like que no venga a España, que se vaya a Canadá a pasar frío. Perdóname, Lucas, es que lo estaba leyendo. Perdona, sigue con tu consulta. Ya, listo, Luis, ya le estaba dando el like ya. Vale. Siga. La siguiente pregunta sería, si me voy con la visa de turista, cambio mi estatus de estudio,
Ahora, en los requisitos que me van a pedir allá, ejemplo, el certificado médico y de buena conducta, ¿me sirven de los que yo lleve de aquí, de mi país, Bolivia, allá, o tengo que sacarlo en España? A ver, el ¿Qué? certificado de antecedentes penales, si es de Sí, más de 6 meses, ese sí o sí te lo tienes que sacar en Bolivia porque te piden del tiempo del anterior. país de origen. Entonces, ese es en Ah, yes. Bolivia, te lo sacas y lo apostillas y lo traes, es muy fácil. Lo del permiso médico, puedes sacarlo allí o aquí, es indistinto. Ah, Porque indistinto, ¿no? estamos hablando que vas a pedir la estancia por estudio, la vas a pedir aquí. Pues casi yo te diría, te vas a un médico aquí, y mi opinión, y es más rápido que a ver si te van a poner luego una pega que el médico que te lo firmó allí que no les vale por no sé qué. Sí que vale, pero igual te piden que está apostillado, que el médico no sé qué, te vienes alguno aquí estándar de como es España y te lo hacen eso, te lo hacen en un momento. Una analítica y Esa es poco la más. Y lo del seguro, te vale cualquier seguro. También te recomiendo uno aquí, porque eso te lo, o sea, en una llamada telefónica te has sacado el seguro. Pero repregunta si quieres, Lucas, si te he ido un poco. Dime, dime. ajá, lo del seguro, don Luis, ¿qué seguro Pues sería quiero traeros a el? una experta en seguros de estos que quería venir, pero luego le ha perdido la pista. Vale cualquier seguro, te explico, que no tenga apuntar o parar el vídeo mientras poner el like, que no tenga copago, y que no tenga carencia. Carencia. Ahora os explico qué son esas dos cosas. Quieren un seguro médico, que Dios no lo quiera, si uno de vosotros se pone enfermo, pues que el seguro lo cubra todo. Que no tenga copago. ¿Qué quiere decir copago? Hay seguros que te dicen, bueno, yo te pago todo, pero los primeros 100 euros lo paga usted. No, eso no, ese no valdría. Tiene que ser un seguro que si usted te pone malito, te lo pague todo el seguro desde el primer euro, sin copago. Y también sin carencia. ¿Qué quiere decir carencia? A veces te sacas un seguro y te dice, bueno, le hacemos el seguro, pero no empieza. Si usted se pone malo en el primer mes, no le cubrimos. No. Tiene que ser un seguro que desde el momento que has firmado ya estés cubierto, que no haya un periodo de carencia que no entre en vigor el seguro. Acordaros, seguro médico sin copago y sin carencia. Cualquier seguro puede valer, el coste estamos hablando de unos 30 euros por mes y si lo hacéis para toda la familia es más económico. También os lo digo, porque las Wow, compañías. porque Hay muchas. disculpe el Di, deporte, di, sí. don Luis. Dinos, dime. Mire, aquí en la agencia que ya estaba haciendo todos los trámites, ¿Cuánto te me están piden? cobrando $130 por una sola No, persona. no, 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 no. Bueno, si tú quieres, si eres rico, págalos. 30 No. euros por una persona. Sanitas, Adesla, Mafre, y no estoy haciendo publicidad, a mí no me paga nadie. Lo digo porque lo sé. Sanitas, Adesla, Mafre, buscar aquí en España y ya. Y tienen buenas páginas web que os podéis hacer incluso el presupuesto. Hombre, puede ser ciento y pico si uno está muy enfermo. Y claro, para asegurarle le dicen, no, no, es que usted es más caro, porque usted tiene aquí no sé cuántas historias, pero 30, 40 eurillos, por uno. Más Don cosillas, Luis, oye, es que de verdad, que no me pongáis like, que no corráis la voz, os estoy dando una información, os estamos dando una información, tenéis además abogados en la sala, por favor un like, que es gratis poner el like. Y si os pone un anuncio de YouTube, os lo veis también. Que me va a llegar un centimillo, pero me sirve yo para los que luego editan el vídeo. Siga usted, Lucas. ya, don Luis, disculpe, el apostillado, por ejemplo, del antecedente y el de Sí, esa. sí. ¿Lo Ahí tengo que esperas hacer nuestro en futuro. Bolivia? Cuando pusiste like, digo. Sí. Raúl, el de los aviones. Raúl, el micro, le estoy todo el rato cerrándole el micro y usted lo está abriendo. ¿Y qué pasa? Que ahora le habla a alguien y se oye, le han oído miles de personas ese comentario. Le dejo el micro silenciado, no me active el micro hasta que le toque. Venga, Lucas, perdóname. Sigue, Lucas. Ya. El no, del apostillado le estaba consultando, el apostillado tengo que hacerlo acá en Bolivia, ¿no? Sí. Del Aunque antecedente y bueno, sí, el aunque hay ya sitios que te lo hacen hasta por internet, pero yo creo que es mejor que lo hagas en Bolivia. ¿Qué le dice del apostillado, don Oscar?
Sí, el apostillado se refiere a que un documento de un país para que tenga efectos en otro país tiene que venir apostillado, si no, Sí, no es como un te sello, lo pero ¿le van. recomienda hacerlo allí en Bolivia o que lo haga aquí? Claro, Sí, ¿no? En no, Bolivia. no, lo tiene que hacer ahí en Bolivia. No, pero es que hay una novedad, alguien lo decía el otro día, no sé si era Venezuela, No, que el fui yo mismo, apostillado. que hay ciertos documentos que ya permiten hacerlo en línea. Por ejemplo, Colombia deja hacer apostillas de antecedentes en línea. Eso. Venezuela lo deja hacer en línea, pero Eso. son contados. Son contados, o sea que mejor, Lucas, hazlo allí, el apostillado. El Ya. apostillado es baratito, creo, unos 20 euros, que yo sepa, según los países, ¿vale? Y el documento que sea, pero. Y es fácil de Estoy hacer, pensando. ¿eh? Es fácil. Sigue, Ajá. sí. Venga, más preguntas, Ahora, pero ves un ya. poco breve, que si no me dejamos a todos los demás. Venga, sigue, Ya, sigue. si en caso me fuera con mi esposa, así y ya con familia completa, si mi esposa solicita cambio de estatus a de estudio, yo puedo solicitar la visa de la que estaban hablando hace un momento, ¿cómo se llama? Emprendedor, Sí, pero esa si es no más me equivoco. complicada de conseguir. Te piden un proyecto ahí en Ah, el sí, consulado. Es más fácil lo que estás diciendo. Venirte, pedirte la estancia por estudios y cuando ya tienes la estancia por estudios, independientemente de si te has traído a tu mujer y tus hijos o no, dices, no, mire, también quiero trabajar. Porque me voy a hacer autónomo. Y te lo van a dar muy eso. facilito. Sí, eso Mi lo dan como consejo un es que lo hagas premio. así, es mi consejo, cada uno que haga lo que quiera, Ajá. que no, que vayas ahí a pedir una visa de emprendedor, que te van a pedir el proyecto, el no sé qué, que te lo apruebe tal, buah, es una historia. Ah, Entonces, mientras ahora no lo. me mejoren eso, si nos está oyendo el ministro, que tome nota, mientras no mejoren eso en el reglamento, pues legalmente lo puedes hacer así mucho más fácil. Lucas. Don Luis, ahora si yo busco para cambiar a autónomo, un ejemplo, No es yo cambiar acá estoy en. autónomo, es ampliar. Ampliar, Pides sí. el permiso de estancia por estudios. Tú puedes estar estudiando y luego por las tardes viendo las series, como hace mi vecino, aunque ese está todo el día, o tú puedes estar estudiando por las mañanas y trabajando por las tardes como autónomo o contratado con alguna empresa. Es como una ampliación que haces, ¿sabes? Ajá, y O o sea, que no sea, es otro ahí. visado, Ajá. es pedir que también quieres trabajar y te lo van a dejar, siempre que no te interfiera los estudios. Eso es el único requisito. Dime, dime. Si lo cambio mi estatus o lo amplío a autónomo. Sí, más que ampliarlo autónomo, lo amplías a permiso de trabajo por cuenta propia, se llama. Ya, Permiso de ahora yo. trabajo por cuenta propia. Ahora me dirás, joder, que no, es que los nombrecitos, pero eso es por lo mismo, es ser autónomo. Entonces, ya cuando ya tú empiezas a ejercer, te tienes que dar de alta de autónomo en la Seguridad Social. Digamos, para ejercer o sea, digamos, extranjería te da el permiso de trabajo por cuenta propia y cuando ya lo quieres ejercer ese permiso, te tienes que dar de alta en Seguridad Social como autónomo y empezar a pagar los 50 euros. Ya, un ejemplo, don Luis, yo soy técnico de aire acondicionado acá en Bolivia. Joder, ideal, ideal, ideal ahora. Ya se me está ocurriendo un Y negocio. Claro, le pongo aquí el aire. Claro, guay, ahora es buena época aquí. Diga, sigue, sigue, venga. Pero no acaparemos el vídeo, ¿eh? Venga, Lucas, Lucas. Y yo quiero, o sea, yo me cambio, amplío a autónomo, pero si en caso hubiera alguna persona que me quiera contratar en X empresa, o sea, pero no con un contrato definitivo, ¿podría trabajar o sería un poco arriesgarme mi estatus? Pues, a ver, que yo sepa, ahora Don Oscar nos corrige, te dan el permiso de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Que yo sepa, los dos no los dan. Lo que sí te digo que la mayoría de las empresas quieren autónomos. Porque hoy en día las empresas no quieren gente, digamos, que haya que pagarla aunque no trabajen. Y por eso quieren mejor colaboradores, que se llama, que son autónomos. Por Tú más lo que que. preguntas es si yo puedo trabajar por cuenta propia y por cuenta ajena a la vez, ¿no? Tener un sueldo de una empresa, eso ya me da a mí que no, que te van a dar el permiso para una cosa o para la otra. Me da a mí. Un ejemplo, digamos, si en caso Lucas, llevamos que 40 minutos y el vídeo tiene máximo 59, ¿eh? Y lo a mí último. me da igual, ¿eh? Yo me lo estoy pasando bien y Ajá. estoy aprendiendo.
Pero en caso de no, claro, de que no le estamos dejando a todos los demás preguntas de un minuto. Venga, sigue, ya. Sigue rápido, venga, mira, corre. Ya. Y si no, mañana pasado, que estamos todos los días, ¿vale? Venga. Vea, que no te lo digo por ti, lo digo un poco para que todos puedan participar. Venga, Lucas. Ya, disculpa, No pasa nada, pero que también seas consciente, hombre, como todos. Y si fuera un ejemplo que un amigo me diga, allá cosechando frutas vas a ganar más, eso también es algún problema tendría con mi... A ver, si tú te das de alta de autónomo, sí. Tienes que decirle al Estado de que vas a trabajar. Pues mire, yo soy instalador de aire acondicionado y voy a trabajar instalando aire acondicionado. Si te quieres ir a coger la recogida, pues poder irte, pues sí, pero que vas a dejar los estudios tirados y los de autónomos tirados. Eso ya. Pero es vuestra decisión. Pero, Lucas, mañana seguimos. Se tengo que pasar a más. Mañana seguimos. Y si no pasa, bueno. Venga, ahí ya ves asimilando lo que hemos dicho. Andrea Márquez, sí, sí. Le toca a usted. Andrea, gracias, Lucas, gracias. Andrea, te bueno, toca. Aunque no te vemos, pero venga. Además, al que no vea, quiero que sea muy breve, ¿eh? Ese doble brevedad. Porque os quiero ver. No me ha quedado. Venga, Luis, dinos. No me ha quedado claro. Cuando uno va, por ejemplo, con visa de estudiante y pide el permiso de trabajo por cuenta propia, si se acaba la visa de estudiante, ¿cómo? Se acaba el trabajo. Se acaba. Ya está. Se acaba el trabajo. Se acaba. El truco para que eso no pase en los primeros 90 días. Antes de que se te acabe el trabajo, o sea, perdona, el curso, pues te buscas otro curso y lo renuevas. Y en esa renovación ya es automático el permiso de trabajo. Eso también que lo sepáis. Igual que os digo, claro, que sí. Cuando pedís el estudio, primero os tienen que dar el estudio y luego lo ampliáis para poder trabajar. Me da igual de autónomo que para una empresa, ¿eh? Me da igual. Una vez que se acabara el curso, se acabaría el permiso. Y con lo que lleva ahora también sí. El trabajo, pero si tú ahora renuevas... Ahora sí, porque era una duda en YouTube y quería pues corroborar. Ha quedado aclarada, ¿no, Andrea? Te ha quedado clara, perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro. Y sobre todo tener en cuenta que os lo renuevan automático. Si pedís la renovación os la dan, ya va con el permiso de trabajo. O sea, ¿vale? Que siempre tienen que estar regular para seguir con el permiso de trabajo. Claro, claro. Perfecto. A ver, claro, claro. Pero además que yo lo veo muy ventajoso esta manera, ¿eh? Esto lo tienen que flexibilizar mucho, mucho. Pero a día de hoy os doy lo que hay. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Marina, te toca. Marina, venga. Brevedad. Y hola, Luis, ¿cómo están? Buenas. A Raúl le he perdido. ¿Se oye bien o se sí. Oye mal el este? No, se te oye bien. Oye, pero pido brevedad, por fin. Venga. Se te ve muy bien y se te oye. Sí, ajá. Luis, mire, yo quería comentar algo con respecto a lo que este chico, no sé si en España sea distinto, pero por ejemplo aquí en México no hay ningún problema si tienes tú actividades autónomas y aparte trabajas para una empresa. A ver, y aquí en España tampoco, escúchame Marina, aquí en España tampoco, tú puedes ser autónomo y tú puedes también trabajar para una empresa, en España lo podemos hacer, pero claro, ahora paso a don Oscar. Vale. Aquí estamos hablando extranjería te da el permiso de trabajo por cuenta propia o te da el permiso de trabajo por cuenta ajena. Por cuenta propia es para ser autónomo y por cuenta ajena es para trabajar para una empresa que tiene contratado ahí a sueldo. Lo que Lucas pregunta es si yo puedo las dos cosas. A ver, yo sí podría, yo podría. Y uno que tengo una residencia, pero es que no lo sé. Yo creo que no, porque te han dado el permiso para trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. La pregunta del millón es, ¿me pueden dar los dos permisos a la vez? Pues no lo sé, Priline, no lo sé. Don Oscar, ¿usted lo sabe? Porque eso es de libro. Fíjese, es uno... Pero brevedad, por fin, a todos, brevedad. Venga. Ajá, ¿es una forma o la otra? ¿Qué pasa? Que si tú estás como dependencia... Ahí, solamente dependencia. El autónomo te permite jugar. ¿Por qué te permite jugar? Porque trabaja autónomo, tú solo. Claro, es que eso que dice usted también es muy interesante y enlaza con lo de Marina. Puede ser un autónomo que trabaje para él solo, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Lucas quiere instalar aire acondicionado. Él puede tener su negocio de instalar aire acondicionado como autónomo y además trabajar para una tienda que vende aires acondicionados a los clientes que no se lo saben poner, pero trabaja para la tienda como autónomo también y está dentro de su rubro también.
¿Me explico? Que no es que esté a sueldo, es que es muy buena aportación también lo que ha dicho usted, pero no está a sueldo de la tienda, él colabora con la tienda como autónomo. O como si colaboro. ¿Y qué pasa? Mira, yo soy otro ejemplo, don Oscar. Espera. No puede hacer reclamo laboral. Claro, un ejemplo. Yo trabajo de repartidor y yo puedo hacer recaos, por ejemplo, por mi cuenta, y también trabajo aparte como repartidor para Amazon. Pero en ambos casos siempre soy autónomo. Luis, el repartidor. Pues dedico unas horas a Amazon Flex, a repartirle los paquetes a Amazon Flex. Y dedico otras horas, pues a las que están por aquí, a hacerles recaos, porque hay señoras a lo mejor que no quieren ir a la compra por el bicho, no sé qué, pues yo lo hago. Y todo eso lo hago como autónomo. Trabajo para una empresa como autónomo y trabajo para mí como autónomo, pero siempre como autónomo. Amazon no me tiene nómina con un sueldo. Ese es. Aunque yo creo que Marina se refería a si me podían tener por un lado como sueldo, pero lo que ha dicho Don Oscar está genial, efectivamente. De hecho, fíjense ustedes. Porque yo te cuento aquí en México, créeme, Don Oscar. Mira, aquí en México, por ejemplo, yo estuve trabajando para una empresa y aparte yo vendía mis cursos como autónomo y no había ningún problema entre uno y otro. Pero allí tienes permiso de residencia, ¿qué tipo? Ahí en Marina. No había ningún problema. ¿Y tú qué permiso tienes ahí en México? ¿Eres mexicana? Ande. ¿Tú eres mexicana o qué? Yo tengo mi consultoría en cursos de capacitación. Ya, pero respóndeme la pregunta. ¿Tú eres mexicana o estás ahí con un permiso de residencia y trabajo o algo? Mexicana. No, yo soy mexicana. Claro. Soy mexicana. Claro, pues lo que te digo. Pero es que aquí el tema. Yo podría trabajar de autónomo y también tener un sueldo, aparte de una empresa. Pero aquí no, eso no estamos hablándolo. Aquí lo que estamos hablando, si me pueden dar el permiso de trabajo por cuenta propia y de por cuenta ajena. Señor Luis, fíjese, un autónomo tiene la dualidad y esa empresa tú le facturas, tú le tienes. Y Don Oscar nos está dando la gran idea de que el autónomo puede facturar a la empresa grande y a su vez hacer su negocio. Eso también, eso sí que les digo. Cosa que contraria, sí. Cosa contraria no lo puedes hacer si tú. Pero una claro, cosa que le digo yo. Después tú claro, no facturar, pero Don Oscar, escucha, una cosa que le pregunto. Te dan el permiso o de trabajo y si no, deberes para mañana. El permiso de trabajo te lo dan o para cuenta propia o para cuenta ajena. Para los dos no te lo dan, ¿verdad? No. O es una. Eso es lo que estoy buscando. Esa respuesta. Pero el de cuenta propia te da la flexibilidad. El otro no te la da. Oye, tengo que darle las gracias a Nick. Gracias, Nick. Me acaba de mandar 50 NIO. No sé qué moneda es. Espero que sea muy grande esa moneda, que sea como el euro. Muchas gracias, Nick, un super chat. Eso, ponerme super chat. 50 NIO. Gracias. Espero con eso tener para pagar a la que transcribe todo lo que hablamos, que luego se vuelve loca porque tiene que escribir todo esto, para pagarla por lo menos una semana. Muchas gracias. Nos invita a Luis, una pregunta. ¿Qué? Oye, venga, corre, Marina, corre. Dime. Luis, una pregunta. Pregunta. Sí, mira, siendo autónomo, yo tengo la oportunidad en España de poder teniendo años para después yo obtener una pensión, sí. Porque anteriormente en México sí. No se podía. Aquí sí, pero sí. También os digo, sí, pero una cosa, el mejor ahorro, no os fiéis que los estados dentro de, bueno, en caso de Marina dentro de 50 años, en el caso mío más pronto que los estados, yo mi pensión me la estoy ahorrando. Tendría yo. 107. Joder. En la pensión no, a ver, si os dan pensión genial, pero yo no me fío mucho de las pensiones. Es mejor que ahorréis cada uno vosotros. Lo bueno que tiene un autónomo es que todo el dinero que gana es para él, salvo esos gastos que tiene un poquito, ¿no? Y que paga un poco de impuesto y paga las 50 euros el primer año, pero yo os aconsejo ahorrar. Más que, pero sí, no, sí tendría, claro. Tenéis derecho a pensión. Sí, luego sí, claro, otra cosa sería cuánto sería esa pensión según los años cotizados. Y a veces es poco, y yo creo que en el futuro va a ser menos, porque ahora el bicho ya sabéis cómo lo están arreglando, están imprimiendo dinero, y ¿qué significa eso? Que le están mandando la deuda para el futuro, para los que vienen detrás. O sea, bueno, entramos en otro tema. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí tiene derecho a pensión, pero mi consejo es que ahorréis, sobre todo. Cuando ya va bien el negocio. No, sí, claro, pero de todas maneras sí, digo, sí tiene derecho a pensar. Sí, la respuesta porque es positiva. Aparte de todo, yo digo, uno venga, como sí, autónomo, sí, pues también sí, tú puedes generar trabajo. Claro, para eso pagas, ¿no? Los 50 euros el primer año y luego sube, porque es para tener derecho, por un lado, a sanidad y por otro lado, a una pensión.
Luego habría que ver de cuánto sería esa pensión y si dentro de 20 años nos la iban a pagar o no. Pero eso ya nos vamos a temas políticos. Pues muchas gracias, Marina. Sigo para adelante. Nos quedan 10 minutos máximo. Le toca ahora mismo al mago Miguel, luego Juana Antonieta, luego Susan y Raúl. Porque a Raúl. Ah, Raúl, has vuelto a aparecer. Es que antes no estabas. Venga, te toca, hola, el mago Miguel. Os pido a todos brevedad. Hola, Luis. Venga. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Aquí estamos. Amigo. Sí, bueno, yo tengo solo dos preguntas muy muy breves. ¿Pero tú eres mago de verdad, amigo? Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Eso podría ser un autónomo también, perfectamente. Claro, parte, y puedes trabajar por tu cuenta o incluso luego a una empresa grande que te quiere de forma reiterada, pero siempre facturándola como autónomo. Parte de ello es la pregunta. Mira, yo llevo acá ya un año aquí en España. Estoy en el trámite de asilo. Soy de Perú. Ahora, tengo la carta blanca. Mi resguardo vence el 23 de julio. Ahora, la pregunta está, ¿cuándo puedo hacerme yo autónomo? Aparte de que yo me dedico también a la construcción. Cuando tú quieras ya. O sea, en cuanto pasen los 6 meses, ya te puedes hacer autónomo. Vale. Y incluso, a ver, cuando uno se hace autónomo puede hacer varias actividades. Miguel, ¿no? Miguel. Claro. Miguel. Tú te das de alta a lo mejor en el sector de las artes escénicas o no sé cómo lo llamarán y claro, te puedes hacer también dar de alta cuando vas a Hacienda, decir, mire, yo voy a hacer esto y también voy a hacer esto otro. Ah, tienes que definir al final. Tienes que definir, va por unos rubros generales, hay unos rubros, como llamáis vosotros, unos, okay. Y ahí lo dije, pues artes escénicas, a lo mejor que incluye a los magos, a los cantantes, a los no sé qué, luego hay unos rubros. Pero te puedes dar de alta en varios si quieres, ¿eh? Eso también que claro, no sé si ha quedado ahora, claro. Ahora, una sugerencia, fíjate, cuando te vas a dar de alta ante la autoridad tributaria, tienes que buscar un rubro que sea lo más genérico. Por ejemplo, si tú dices, yo voy a trabajar como dependiente de una de un local de venta, no sé. Sí, no vas a poner un local de informática. Ahí tú puedes vender comida, puedes vender muchas cosas, ¿ves? Ahora, si tú dices, no, yo voy a ser frutero, solo fruta. Entonces, bueno, en el caso tú que eres mago, ponte algo de evento. Entonces, evento ya te abre la posibilidad que puedes ser mago, puedes organizar fiestas, puedes hacer. Claro, yo organizo varias actividades, aparte de la magia. Las puedes tener. Si te digo una cosa, Miguel, Hacienda lo que le interesa al Estado español es que factures y les dé su parte. Claro. Eso lo puedes hacer de varias formas, sí. Eso sí, vale, es factible. Ahora, mi segunda pregunta muy breve también, es con el referente al tema de carnet de conducir. Yo ya tengo el NIE en el resguardo este. Pero no te han pasado los 6 meses, no te ha vencido, ¿no? La blanca todavía, ¿no? Todavía no. Te vence en julio. Exactamente. Pues te tienes que esperar hasta julio, amigo. Mientras, si estás en los 90 días, podrías conducir, pero si no, no conduzcas. No, yo ya tengo ya un año y un poco más. Bueno, pues espérate a tenerla, salvo que Don Oscar te quiera decir muy rápido algo mejor, yo te diría que te esperes, además, para julio te queda mes y medio o menos. Sí, ya prácticamente. Ya entonces, cuando ya lo haya, claro, entonces lo haces. Como yo vivo, en un pueblo, acá en Chosa. Yo es que me pongo serio cuando habléis del carnet, porque sí que os digo sí, que no que conduzcáis, de verdad, espera, Miguel, que esto es muy importante, si no tenéis bien lo del carnet, no se os ocurra coger un coche, ¿eh? O sea, claro. Porque es un delito, eso sí que es un delito. Penal, sí, incluso penal, puede ser hasta cárcel. Claro, es que entienden que uno que está conduciendo sin carné está poniendo en riesgo la vida de otras personas. No lo digo por ti, Miguel, lo digo aprovechando que ha salido el tema. Es muy cierto. Y de hecho he leído muchas veces, no han detenido a no sé cuántos venezolanos porque van a ser con un carné falso, un carné no sé. O sea, no, de verdad, no conduzcáis si no tenéis muy claro lo del carné, que lo tenéis bien. Igual que os digo, lo otro no sería delito, es cosa administrativa. Conducir, coger una máquina que puede matar personas, no. De verdad, eso arreglarlo. En tu caso, vamos, lo tengo muy claro. Me esperaba tener ya el vencimiento y los 6 meses y ya entonces lo canjeaba. Ahora, yo todavía no he sacado la cita, supuestamente para la tarjeta roja. Pero me dicen que ahora es automático. Sí, es automático. Tienes tiempo para sacarla, no te preocupes. Sí. Vale, entonces. Cuando nos quedan 4 minutos,
Miguel, ¿tienes alguna otra más pregunta rapidísima? Claro, perdón, nada, llega el 23 de julio y puedo solicitar mi número de seguridad social. Sí, así es. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Y vente los días que quieras, Miguel, que estamos todos los días, ¿vale? Que cuando os meto así un poco de prisa yo meto prisa para dar agilidad, pero que estamos todos los días. Por eso estoy todos los días con vosotros, Pirilines, lo hago, vamos. Y, o sea, que por eso, precisamente, para que sea recurrente. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy rápido, venga, a Juan y a Antonieta, el que vaya a ser más rápido. Venga, Juan y Antonieta, venga. Corre, Juan y Antonieta, y nos quedaría Susan y Raúl. Venga, Juan y Antonieta, y si no pasa Susan, hola. Y si no a Raúl. Venga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos, de Venezuela. ¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos. ¿Dónde estás tú ahora? ¿En Venezuela estás? Rápidamente, que no me quedó muy claro con respecto al permiso de trabajo como autónomo. Mi consulta es si con ese mismo permiso de trabajo yo también pudiera trabajar con una empresa, dependiente de una empresa. No. Me quedó claro. Claro, a ver, vamos a volverlo a explicar. Bueno, no es permiso de trabajo por autónomo, le llaman permiso de trabajo por cuenta propia. Ya. ¿Vale? Y luego, para ejercer ese permiso de trabajo, uno se da de alta de autónomo en la Seguridad Social. Es lo mismo, pero ¿vale? Entonces, si te dan permiso de trabajo por cuenta propia, para que tú seas autónomo, no te han dado permiso de trabajo por cuenta ajena, que es el otro que hay, que es para trabajar a sueldo de una empresa. Otra cosa distinta es lo que nos decía don Oscar, trabajar como autónomo también para una empresa. Yo hago mis chapuzas, yo voy por ahí pintando casas y aparte pinto para una empresa grande que me contrata, pero por obras. No me contrata a sueldo, como dices tú. Tú dices a sueldo, ¿no? Con una nómina, ¿no? Sí. ¿Juan Carlos? Sí, correcto. Sí, correcto, sí es. Te dan el permiso o por cuenta propia o por cuenta ajena. No sé, si alguno lo consigue, los ambos permisos, ahí sí podrías, pero que yo sepa, te dan uno u otro. Ya. Pero la gran solución es lo que dice don Oscar. Yo trabajo, pues lo que os decía yo antes, yo trabajo de repartidor para Amazon, pero luego por otro lado hago recaos por mi cuenta y todo lo facturo yo como autónomo. Yo me lo como, yo me lo guiso, soy Luis. Pago mis 50 euros a la Seguridad Social del primer año, pago cada 3 meses según lo que he ganado. Y si no me quiero liar con el papeleo, pago a un gestor que me haga el papeleo por 30 euros al mes. Ese es un poco el resumen. ¿Algo más, Juan? Porque ya no va a dar tiempo más intervención. ¿Algo más rápido? Gracias. Vale, muchas gracias, Juan. Os digo siempre, entrad todos los días que queráis, Prilines. Venga, Susan, que va a dar tiempo. Vete activando. Hola, sí, escucha una cosa que os digo, Prilines. Debajo tenéis el enlace a Zoom. Podéis entrar todos los días. El que no esté suscrito, con campanita, por fin. ¿Vale? Venga, Susan, corre antes de que acabemos el vídeo. Hola, dado tiempo, venga. Quisiera hacer dos preguntas breves. La primera es, estoy en la situación de Lucas, el señor de Bolivia, que voy a ir de turista y también quisiera hacer un curso de estudios allá. ¿Qué papeles yo le puedo dar a mi familia si opto por llevarlos a ellos allá con esa visa, con ese papel de estudio? Les puedes dar la residencia. Les puedes dar a ellos que residan, pero que no trabajen. Si ellos también quieren trabajar, tendrían que pedirse ellos también lo de estudios o los que son. Okay. Y lo que decía es eso. Venga, Susan. Otra pregunta. Un minuto. Si yo opto por un curso de un año, supongamos, y llegas las vacaciones, donde no hay escolaridad, no hay cursos, ¿cómo quedo colgado con el permiso de estudios? ¿Cómo queda eso? No, porque tú te lo sacas para un tiempo, para lo que dure el curso, hasta que obtienes el certificado o el diploma que acredite que has superado ese curso. Ese curso puede tener vacaciones en medio, no pasaría nada. Ahora, cuando se acaba el curso y lo apruebas, ahí sí que se acaba la estancia. Salvo que tú hayas sido astuta y en los 2 primeros meses anteriores ya hayas gestionado para hacer otro curso. Mañana seguimos, Prilines. Oye, mañana. Gracias. Sí, mañana seguimos. Es que tengo ya que acabar, pero una cosa que os digo, mañana os voy a traer a una autónoma. A una autónoma, un caso práctico. Para que os lo explique ella. Mañana la entrevisto. Con mascarilla o ya o en la calle, ya veré cómo lo hago, ¿vale? Mañana os la traigo. Prilines, bueno, y mañana será un poco antes, porque como es eso, será un poco antes. O sea que ya podéis estar todos con la campanita preparada y el móvil que os dé la notificación. Ahora voy a contar los likes, ¿eh? Voy a contar los likes. Muchas gracias a todos por haber estado ahí.
que estáis invitados a Telegram, que también buscar en Spotify, buscar Prixline y tenéis los audios también, ¿vale? Muchas gracias a todos. Chao, chao. Mañana.